¿Sabías que podrías tener deficiencia de vitamina D y ni siquiera saberlo? Aunque muchas personas no presentan síntomas evidentes, esta condición silenciosa puede ser la causa de problemas graves que afectan tu salud y bienestar. Desde dolores óseos y debilidad muscular hasta complicaciones cardíacas y un mayor riesgo de ciertas enfermedades crónicas, la falta de vitamina D puede tener un impacto significativo. ¿Te has preguntado si estás recibiendo suficiente vitamina D? ¿Qué pasaría si te dijera que tu nivel de vitamina D puede influir en tu riesgo de depresión, obesidad o incluso ciertos tipos de cáncer? Si estás intrigado y quieres saber más sobre cómo mantener niveles saludables de vitamina D y protegerte contra sus efectos negativos, estás en el lugar correcto. En este video, exploraremos todo lo que necesitas saber para detectar, prevenir y tratar la deficiencia de vitamina D. No te lo pierdas. Tu salud y bienestar pueden depender de ello. La deficiencia de vitamina D a menudo pasa desapercibida porque la mayoría de las personas no presentan síntomas evidentes, pero cuando comienzan a aparecer, generalmente se relacionan con bajos niveles de calcio en la sangre, también conocidos como hipocalcemia. Este déficit puede desencadenar síntomas como hormigueo alrededor de la boca, el llamado signo perioral. En casos más severos, se puede observar el signo de Chostek, donde un toque ligero en el nervio facial provoca contracciones musculares involuntarias. Otro signo revelador es el signo de Trousseau, donde un manguito de presión arterial provoca espasmos en la mano o la muñeca. Pero la deficiencia de vitamina D puede tener efectos más serios y duraderos. El hiperparatiroidismo secundario, una respuesta del cuerpo para compensar la falta de calcio. Este proceso implica la estimulación de las glándulas paratiroideas para liberar más hormona paratiroidea, lo que lleva a la extracción de calcio de los huesos, debilitándolos y causando dolores óseos y debilidad muscular. Los efectos de la deficiencia de vitamina D en el desarrollo y mantenimiento óseo pueden ser profundos y a menudo pasan desapercibidos hasta que se vuelven graves. La vitamina D es crucial para la absorción de calcio y fósforo, minerales que son esenciales para la salud ósea. Cuando el cuerpo no recibe suficiente vitamina D, la falta de estos minerales puede afectar tanto a niños como a adultos, provocando una serie de problemas relacionados con los huesos. En niños, una deficiencia crónica de vitamina D puede llevar a una condición llamada raquitismo. El raquitismo es un trastorno en el que los huesos no se mineralizan adecuadamente, lo que resulta en un crecimiento óseo inadecuado y deformidades físicas. Los síntomas comunes incluyen piernas arqueadas, una deformidad conocida como genuvarum y un crecimiento deficiente. El raquitismo puede tener efectos duraderos en el desarrollo del niño y, si no se trata, puede provocar discapacidades físicas a largo plazo. En adultos, la deficiencia de vitamina D puede causar osteomalacia, que es el ablandamiento de los huesos debido a una falta de mineralización. Los síntomas incluyen dolor óseo generalizado, debilidad muscular y una mayor susceptibilidad a las fracturas. Una de las características distintivas de la osteomalacia es el dolor en los huesos largos, especialmente en la parte baja de la espalda, las caderas y las piernas. Esto puede afectar la movilidad y la calidad de vida de las personas afectadas. El problema de la deficiencia de vitamina D no se detiene ahí. También puede conducir a condiciones más serias, como la osteopenia y la osteoporosis. La osteopenia es el paso intermedio entre los huesos sanos y la osteoporosis, caracterizada por una densidad ósea reducida. La osteoporosis, por su parte, es una condición en la que los huesos se vuelven tan frágiles que son propensos a fracturarse incluso con un leve impacto. Este aumento del riesgo de fracturas es una preocupación significativa, especialmente para personas mayores, donde las caídas pueden tener consecuencias graves. Una de las razones por las que estos problemas pueden pasar desapercibidos durante tanto tiempo es que los síntomas a menudo son sutiles y pueden confundirse con el desgaste natural debido al envejecimiento o a otras condiciones médicas. Por eso es crucial diagnosticar y tratar la deficiencia de vitamina D a tiempo para evitar que se desarrollen complicaciones más graves. La deficiencia de vitamina D se ha asociado con una serie de afecciones de salud que van más allá de los problemas óseos. Aunque el papel exacto de la vitamina D en estas condiciones aún está bajo investigación, hay suficiente evidencia para sugerir que su deficiencia puede ser un factor de riesgo significativo para varios problemas de salud. Un área donde se ha observado una conexión es el sistema inmunológico. La vitamina D desempeña un papel importante en la regulación del sistema inmunitario, y su deficiencia puede aumentar la susceptibilidad a infecciones. Por ejemplo, estudios han encontrado una correlación entre niveles bajos de vitamina D y un mayor riesgo de infecciones respiratorias, como la gripe y la tuberculosis. También se ha observado un mayor riesgo de infecciones bacterianas, como la vaginosis bacteriana, en personas con deficiencia de vitamina D.
Otra afección asociada con la deficiencia de vitamina D es la depresión. Se ha encontrado que niveles bajos de vitamina D están relacionados con un mayor riesgo de trastornos del estado de ánimo, incluido el trastorno depresivo mayor. Aunque la relación causal no está completamente establecida, se cree que la vitamina D puede influir en la producción de neurotransmisores y en la regulación del estado de ánimo. Esto sugiere que mantener niveles adecuados de vitamina D podría ayudar a reducir el riesgo de depresión y mejorar el bienestar emocional. La deficiencia de vitamina D también se ha vinculado con la obesidad y el síndrome metabólico. Algunas investigaciones sugieren que la falta de vitamina D puede afectar la forma en que el cuerpo metaboliza la grasa y la glucosa, contribuyendo al aumento de peso y a la resistencia a la insulina. Esto, a su vez, puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Aunque la relación exacta entre la vitamina D y el metabolismo aún no se comprende completamente, es posible que niveles adecuados de vitamina D ayuden a prevenir estos problemas metabólicos. Además, hay evidencia emergente que sugiere que la deficiencia de vitamina D puede estar asociada con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Algunos estudios han encontrado que las personas con niveles bajos de vitamina D tienen un mayor riesgo de desarrollar cánceres como el cáncer de colon, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Se cree que la vitamina D puede tener propiedades anticancerígenas al regular el crecimiento celular y la apoptosis, pero se necesita más investigación para confirmar esta relación. El diagnóstico de la deficiencia de vitamina D es un proceso crítico para identificar y tratar esta condición antes de que cause efectos significativos en la salud. A medida que los profesionales de la salud se vuelven más conscientes del papel crucial de la vitamina D en el cuerpo, las pruebas de diagnóstico se han vuelto más precisas y accesibles. El siguiente es un desglose detallado del proceso de diagnóstico para la deficiencia de vitamina D. El paso inicial para diagnosticar la deficiencia de vitamina D es la evaluación clínica. Los médicos comienzan evaluando los síntomas del paciente, buscando signos que puedan indicar deficiencia, como debilidad muscular, dolores óseos, fatiga crónica y otros síntomas asociados. Sin embargo, debido a que muchas personas con deficiencia de vitamina D son asintomáticas, el siguiente paso suele ser un análisis de sangre para medir los niveles de vitamina D. El parámetro estándar para medir la vitamina D en la sangre es el nivel de 25-hidroxivitamina D, también conocido como calcidiol. Este es el principal metabolito de la vitamina D y refleja la cantidad total de vitamina D en el cuerpo, incluidos los aportes de alimentos y suplementos, así como la producción endógena mediante la exposición al sol. Los resultados del análisis de sangre se expresan en nanogramos por mililitro, en g/ml. Hay ciertos puntos de corte para definir la deficiencia de vitamina D, aunque estos valores pueden variar ligeramente según las fuentes. En general, se acepta que un nivel inferior a 20 en g/ml indica una deficiencia de vitamina D. Sin embargo, algunos expertos sugieren que un nivel inferior a 30 en g/ml también puede ser problemático y puede requerir tratamiento. Los niveles entre 30 y 50 en g/ml se consideran suficientes para la mayoría de las personas. Los médicos también pueden evaluar los niveles de hormona paratiroidea, PTH, como parte del proceso de diagnóstico. Cuando los niveles de vitamina D son bajos, el cuerpo puede aumentar la producción de PTH para mantener el equilibrio de calcio. Un nivel elevado de PTH puede ser un indicador de hiperparatiroidismo secundario, una consecuencia de la deficiencia de vitamina D que puede llevar a problemas como el debilitamiento óseo. Además de las pruebas de sangre, los médicos también pueden considerar factores de riesgo para la deficiencia de vitamina D. Estos factores incluyen la falta de exposición al sol, el uso de protector solar, la dieta baja en vitamina D, el tono de piel oscuro y condiciones médicas que afectan la absorción de vitamina D, como la enfermedad celíaca o la enfermedad inflamatoria intestinal. Los antecedentes familiares y el historial de enfermedades relacionadas con la vitamina D, como osteoporosis o raquitismo, también son considerados. Una vez que se confirma la deficiencia de vitamina D, el médico puede recomendar un plan de tratamiento que incluya suplementos de vitamina D y cambios en el estilo de vida para aumentar la exposición al sol y mejorar la dieta. El objetivo del diagnóstico temprano es prevenir complicaciones a largo plazo y mantener la salud óptima de los huesos y otros sistemas del cuerpo. El tratamiento de la deficiencia de vitamina D tiene como objetivo restaurar los niveles óptimos de vitamina D en el cuerpo para prevenir complicaciones relacionadas con la salud ósea y otras funciones biológicas. A medida que se comprende mejor el impacto de la vitamina D, se han desarrollado diversas estrategias para abordar la deficiencia de manera efectiva. Aquí presentamos una explicación detallada de estas estrategias de tratamiento.
Suplementación de vitamina D. Una de las formas más directas de tratar la deficiencia de vitamina D es mediante la suplementación. Hay dos formas principales de vitamina D utilizadas en los suplementos: vitamina D2, ergocalciferol, y vitamina D3, colecalciferol. Ambas son eficaces para aumentar los niveles de vitamina D en la sangre, pero se ha demostrado que la vitamina D3 es más efectiva para elevar y mantener esos niveles. La dosificación de los suplementos de vitamina D varía según la gravedad de la deficiencia y las necesidades individuales del paciente. Para deficiencia leve a moderada, la dosis típica recomendada es de 1000 a 2000 unidades internacionales, UI, por día. Sin embargo, para deficiencia más severa, las dosis pueden ser mucho más altas, llegando a 6000 UI por día durante un periodo de 8 semanas. Después de este tratamiento inicial, se recomienda un régimen de mantenimiento para asegurar que los niveles de vitamina D permanezcan dentro del rango normal. Para pacientes con alto riesgo de deficiencia, como personas con piel oscura, individuos que tienen poca exposición al sol, personas mayores o aquellas con problemas de absorción de grasa, las dosis de mantenimiento pueden ser más altas, en el rango de 3000 a 4000 UI por día. Cambios en el estilo de vida. Además de la suplementación, se recomiendan cambios en el estilo de vida para aumentar la exposición al sol y mejorar la ingesta dietética de vitamina D. Los médicos suelen sugerir pasar tiempo al aire libre durante las horas de mayor luz solar, especialmente entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, cuando la radiación UVB es más intensa. Sin embargo, es importante equilibrar la exposición al sol con la protección contra el daño por rayos ultravioleta, por lo que se debe usar protector solar cuando se exceda el tiempo recomendado. Los cambios en la dieta también pueden ayudar a abordar la deficiencia de vitamina D. Alimentos como pescados grasos, salmón, atún, caballa, yemas de huevo y productos lácteos fortificados son buenas fuentes de vitamina D. Se recomienda incorporar estos alimentos en la dieta diaria para apoyar los niveles adecuados de vitamina D. Tratamiento de complicaciones. En casos de deficiencia de vitamina D que han llevado a complicaciones graves como la hipocalcemia severa, puede ser necesario tratamiento adicional. En estos casos, se puede administrar calcio intravenoso para estabilizar los niveles de calcio en la sangre. Si la deficiencia ha provocado osteopenia u osteoporosis, los médicos pueden recetar bisfosfonatos para fortalecer los huesos y reducir el riesgo de fracturas. Para pacientes con problemas hepáticos o de absorción de grasa, los suplementos de vitamina D estándar pueden ser ineficaces. En estos casos, se puede administrar calcidiol, una forma de 25-hidroxivitamina D que el cuerpo puede utilizar sin necesidad de modificaciones adicionales. En casos de deficiencia persistente a pesar de la suplementación, se puede recetar calcitriol, una forma activa de vitamina D que omite las etapas de activación en el hígado y los riñones. La deficiencia de vitamina D es un problema serio que puede afectar a más personas de lo que imaginamos. Desde problemas óseos hasta una mayor susceptibilidad a otras enfermedades, mantener niveles adecuados de vitamina D es esencial para nuestra salud y bienestar general. Hemos hablado de los síntomas, el diagnóstico y las estrategias de tratamiento, pero ahora es momento de dar un paso más y tomar el control de tu salud. Si te preocupa tu salud y quieres prevenir enfermedades crónicas relacionadas con malos hábitos alimenticios, te invitamos a unirte a nuestro curso de nutrición antiinflamatoria. En este curso, aprenderás cómo una alimentación adecuada puede prevenir y aliviar condiciones como la hipertensión, la diabetes e incluso reducir el riesgo de enfermedades graves como el cáncer, el Alzheimer y el Parkinson. No dejes que malos hábitos alimenticios dicten tu salud, toma el control hoy mismo. Dejaremos el link de inscripción al curso en la descripción de este video. Además, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal, Guía de Vida Saludable, donde compartimos consejos útiles para vivir una vida más sana y equilibrada. Dale me gusta a este video, deja tus comentarios y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Juntos podemos crear una comunidad enfocada en la salud y el bienestar. Recuerda, la salud empieza por ti. Así que, ¿por qué no comenzar ahora mismo? Únete a nuestro curso de nutrición antiinflamatoria y empieza a construir un futuro más saludable. Te esperamos.